De la labor y del trabajo y esfuerzo de nuestra comunidad universitaria a través de nuestras autoridades para poder edificar en el nombre de Jesucristo la bendición que el Señor Todopoderoso designe en esta hora a través también del esfuerzo colectivo de todas nuestras autoridades. Vamos a invocar al Señor Todopoderoso a través del Espíritu Santo para que pueda ser testigo de todo el caminar de nuestra vida, a la cual en las manos de nuestro Señor y de nuestra Madre María de Guadalupe, confiadamente encomendamos este día de bendición. Nos ponemos de pie, por favor, todos. Y al lado de nuestras autoridades universitarias, el doctor Paulino Machaca Ari, vicerrector académico doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector de investigación el doctor Ariel Velasco Cárdenas, y también las demás autoridades, vamos a encomendar este día de bendición y de gracia. Bendícenos, Señor, con tu Espíritu. Bendícenos, Señor, con tu Espíritu. Todo lo que me pidáis en oración, dice el Señor, os concederé, porque donde esté yo, allí también estará mi servidor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Padre Santo y Piadoso del Cielo para que nos acompañe en esta hora y su misericordia se manifieste sobre todas las cosas, para que siempre en el caminar de nuestra vida el Señor nos otorgue el testimonio de nuestra existencia a través del Evangelio. Decimos todos: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Dios omnipotente, santo, misericordioso, por el humo del incienso purifique este lugar y en adelante designe su bendición y su gracia. Todo esto vamos a pedir por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Antes de continuar con la bendición, vamos a juntar las manos y pedir permiso para esta hora de bendición, rezando todos el credo. Decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos, a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, perdón de los pecados, vida eterna. Amén. Pidamos a nuestro Padre que designe su gracia y su presencia en esta hora. Levanten todas las manos y juntos, fieles a la recomendación de Jesús, siguiendo su divina enseñanza, vamos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Este lugar en adelante sea bendito y bendecido de las manos de nuestra Madre Santísima María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima. A ver, por favor, si nos acompaña a alguien con la brasita para poder bendecir. Sí. Ya, ahora sí. Es el grifo de la Servicentro, ¿es verdad? Pidamos a Dios omnipotente para que bendiga el Servicentro de la Universidad, de la cual nosotros en esta hora pedimos con el agua y Espíritu Santo conceda su gracia, su presencia. Todos van a decir: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del
Espíritu Santo. Amén. Un fuerte voto de aplausos por la bendición. Y vamos a continuar bendiciendo las oficinas. Todos decimos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso, Santo, con el agua y Espíritu Santo, bendiga este lugar. Todos terminamos diciendo, bendícenos, Señor, con el agua y espíritu. Sí. Por el fuego. Y al medio, y si tú. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos en Cristo, transcurrido este momento de oración y de bendición, el Señor Todopoderoso ha concluido su gracia para poder acompañarnos ahora y para poder manifestar su compañía. El Señor Todopoderoso los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hemos terminado la parte de la bendición. Muchas gracias. Doctor Paulino, muchas gracias. Gracias. Siempre adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ceremonia de inauguración del Centro de Producción e Investigación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Servicentro. Queremos agradecer la presencia de nuestras principales autoridades universitarias y vamos a recibirlo a cada uno de ellos con un fuerte voto de aplauso. Doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra universidad. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de nuestra universidad. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Nos honra con su presencia también la contadora público colegiado Juana Cárdenas Minaya, administradora del Centro de Producción e Investigación Servicentro de nuestra universidad. A ella también la recibimos con un fuerte voto de aplauso. Nos honra con su presencia el ingeniero Ronald Quispe Chambi, residente de obra. También lo recibimos con un fuerte voto de aplauso. A los jefes de las diversas oficinas, funcionarios de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Iniciamos este programa especial anunciando las palabras de bienvenida a la contadora público colegiado Juana Cárdenas Minaya, administradora del Centro de Producción e Investigación Servicentro de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. La recibimos con un fuerte voto de aplausos. Ante todo, muy buenos días, señor rector de nuestra universidad, doctor Paulino Machaca, al doctor Mario Cuentas, vicerrector académico, y al doctor Ariel, vicerrector de investigación. Para nosotros es una gran satisfacción tenerlos acá de nuevo, porque un 22 de septiembre del año pasado estuvimos en este mismo lugar poniendo la primera piedra y bueno, han transcurrido casi un año y ya nuestro grifo está concluido
una obra que para nosotros nos va a servir para generar recursos económicos con servicio de calidad para un mercado competitivo y exigente, además de servir de apoyo eficaz para la investigación y formación académica y proyección social que desarrolla la universidad. Construir una unidad modelo de producción, entre la empresa líder de mayor venido haciendo y que ahora en adelante lo vamos a seguir haciendo, propendiendo también cambio de productos y de repente una ampliación, como nos ha manifestado el doctor, es la práctica e investigación de una eficiente administración con perfiles empresariales en con los permisos de todas las oficinas que están inmersas en lo que es hidrocarburos, toda la seguridad y el permiso correspondiente, que es el DGH, para ya la distribución al público en general. Entonces, desde el momento que el señor rector lo declara inaugurado, ya se comienza con la atención a nuestro público, al público en general. Muchísimas gracias al SICURI 29 de agosto. A continuación, anuncio para que pueda dar a conocer el resumen de la ficha técnica de este importante proyecto que hoy ya entra en funcionamiento. Al ingeniero Ronald Quispe Condori, residente de la obra del Servicentro de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Aquí lo recibimos también con un fuerte voto de aplausos. Bueno, señor rector, señores vicerrectores, señora Juana y público asistente, muy buenos días. Que les hablo, señor Ronald Raúl Quispe Condori, mi persona está a cargo como residente de obra. Bueno, a continuación voy a indicar detalles técnicos respecto a la ejecución de la obra. El proyecto tiene como denominación construcción e instalación del grifo universitario de la Universidad Nacional del Altiplano. La entidad ejecutora es la Universidad Nacional del Altiplano. La unidad la que ejecutó es la Unidad Ejecutora de Inversiones. La modalidad de ejecución es por administración directa. El presupuesto, según el expediente técnico, es de 2.117.610.82 nuevos soles. El expediente técnico se aprobó bajo resolución número 1480-2021-R de fecha 13 de agosto de 2021. El plazo de la ejecución inicial es de 180 días calendario. Bueno, la entrega de terreno se realizó el 18 de septiembre de 2021. Como residente de obra se tiene al ingeniero Ronald Quispe Condori y como supervisor se tiene a la ingeniera María Luisa Velarde Lavares Mancilla. Bueno, respecto al plazo de ejecución, se tuvo una modificación, ¿no? Bueno, se contó con 3 ampliaciones de plazo, y el plazo total de ejecución es de 376 días calendario. Como fecha de inicio, la obra tuvo el 20 de septiembre de 2021 y como término, el 30 de septiembre de 2022.
Respecto a los componentes de ejecución, se tiene 4 componentes. El componente 1 corresponde a todo lo que corresponde a la demolición de la infraestructura existente, ¿no? En este caso se demolió una infraestructura de un nivel de más o menos de 200.92 metros cuadrados. En el caso también se demolió el canopy, hay un techo canopy más o menos de 120 metros cuadrados. También se demolió todo el pavimento existente con un área de 301.82 metros cuadrados y además el componente 1 corresponde al plan de abandono. Ya, el plan de abandono corresponde más que todo a la, al desmontaje de todas las tuberías de los combustibles de petróleo y gasolina y también del el retiro de los 4 tanques que de capacidad de 5.000 litros y 2.500 litros y la ejecución de la mitigación del impacto ambiental. Respecto al componente 2, corresponde a la construcción de la patio de maniobras y la de despacho. En el caso del patio de maniobras se tiene como área construida losa de concreto de 1.329.92 metros cuadrados. También se tiene la construcción de la isla de despacho. Esta isla de despacho está contemplado, está equipado con 2 dispensadores de autocualdad. Cada dispensadores cuenta con 4 pistolas para provisión de combustible de biodiesel, gasol de 84 y de 90. ¿Ya? También se tiene la provisión de un pararrayo ionizante tipo DPC. También se tiene la provisión de 5 postes para la instalación de reflectores de 200 watts. También se instaló un portatanque para contener, ya que se instaló 2 tanques, 2 tanques de 5.000 litros. Cada tanque corresponde para petróleo y gasolina de 84 octanos y 2 tanques de 2.500 galones, también de igual forma, ¿no? Para petróleo y gasolina, gasol de 90 octanos. Bueno, también incluye la instalación y provisión de 4 spill containers para contener el combustible. Bueno, también se instaló un canopy de un área de 13.5 por 7 metros cuadrados. También se instaló el sistema contra incendios. Bueno, eso sería correspondiente al componente 2. Al componente 3 corresponde a la construcción del área administrativa. Se tiene dos ambientes, ¿no? La parte administrativa, que corresponde a 2 niveles, en un área construida de 113.96 metros cuadrados. Y la construcción de la área del cuarto de máquinas y cuarto de fuerzas, ¿no? En un área de 28.70 metros cuadrados. Correspondiente al componente 4, corresponde a la construcción del cerco perimétrico perimetral del grifo. Más o menos es un promedio de 94.07 metros lineales. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Ronald Quispe Gondori. Este importante proyecto, infraestructura moderna, que estará al servicio de toda la ciudadanía, de toda la población, abasteciendo con combustible de calidad y a precios accesibles al parque automotor de la ciudad de Puno y la región. Ceremonia de inauguración del Centro de Producción e Investigación Servicentro de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. A continuación, anunciamos al doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, a quien lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Contadora pública Juana Cárdenas, administradora de Servicentro. Señor ingeniero residente de la obra, señor ingeniero supervisor de la obra, señores funcionarios de la Universidad Nacional del Altiplano. Hoy día, 26 de septiembre, es un día
muy importante para la Universidad Nacional del Altiplano, especialmente para el pueblo de Puno. Este proyecto iniciamos un 22 de septiembre colocando la primera piedra y hoy se hace realidad y ponemos al servicio de toda la población de Puno esta nueva construcción del nuevo grifo de la Universidad Nacional del Altiplano, una obra que va a servir para abastecer el combustible al parque automotor de la Universidad Nacional del Altiplano, para suministrar combustible al transporte de los estudiantes universitarios y también va a estar al servicio para proveer combustible, sea gasolina, petróleo, para todo el transporte de la región de Puno, de todas las instituciones, municipalidad, gobierno regional, el proyecto especial Lago Titicaca, todas las organizaciones, porque la universidad brinda un servicio óptimo, eficiente, a precios justos y también combustible exacto. En ese sentido, el día de hoy es una alegría, una satisfacción de haber concluido esta obra del Servicentro de la Universidad. Se ha hecho la ampliación de la construcción gracias a la observación de la Federación Peruana de Fútbol. Cuando se ha construido este gigantesco, monumental estadio de la universidad, para la autorización vino los especialistas de la Federación Peruana de Fútbol y decían, no puede estar un grifo al costado del estadio. Si no reubican, no hay autorización. Entonces, lo que se ha hecho es elaborar el perfil del proyecto, el expediente técnico para hacer la reubicación. Y no solo la reubicación, sino la ampliación de la construcción del nuevo grifo. Hace 20 años atrás se han construido un nuevo grifo para la universidad. Era un grifo de menor dimensión. Por la magnitud que ahora, en el año 2022, el parque automotor ha crecido enormemente en la región de Puno y también ha crecido el parque automotor en la Universidad Nacional del Altiplano. Tenemos vehículos cero kilómetros, vehículos que se han reparado no solo para el servicio de los estudiantes universitarios, sino también para los centros experimentales de la universidad para potenciar la investigación, la aplicación práctica en los centros experimentales. Y se ha comprado nuevas camionetas cero kilómetros y también se ha comprado nuevos tractores, maquinaria agrícola y ahora se está en proyecto la adquisición de maquinaria pesada. Nuevos volquetes grandes, cargador frontal, retroexcavadora y también está en proyecto la adquisición de 4 nuevos ómnibus, buses para el servicio del transporte de estudiantes universitarios. Ahora que el día de hoy ya va a entrar en funcionamiento el nuevo grifo de la universidad, también se reaperturará el servicio de transporte de los estudiantes universitarios hasta la provincia de Azángaro, a la provincia de Ayaviri y también en la zona sur hasta la frontera con Bolivia, Desaguadero, y también el servicio de transporte de estudiantes urbano en Puno Ciudad se va a ampliar hasta la Plaza Mayor de Salcedo. Ida y vuelta, igualmente va a ampliarse el servicio de transporte de estudiantes hasta Yanamayo. Estamos trabajando para beneficiar con el servicio de transporte para nuestros estudiantes como ningún año se ha dado. Este año hemos ampliado, estamos aperturando nuevas rutas y seguramente con los 4 nuevos
ómnibus que va a llegar va a ser el mejor servicio, no solo para los estudiantes que vienen de las distintas provincias y distritos de la región de Puno, sino también el transporte del servicio universitario va a servir para que nuestros estudiantes participen en los eventos académicos, científicos y culturales a nivel nacional e internacional. Va a estar al servicio para que nuestros estudiantes asistan a congresos nacionales, como también congresos internacionales. Entonces, el trabajo se está haciendo siempre viendo, como dice la ley universitaria, el interés superior es el estudiante. La Universidad Nacional del Altiplano se ha creado para formar buenos profesionales, para que la educación esté al servicio de la juventud de la región de Puno y especialmente hoy en día para toda la juventud del Perú. El día de hoy estábamos en un evento muy importante que están participando los connotados investigadores de la Universidad Técnica de Berlín, Alemania, la Universidad de Oruro, San Andrés, Bolivia, la universidad, dos universidades importantes de Brasil, universidades de Ecuador, universidades de Chile, un evento muy importante para que la universidad no solo forme buenos profesionales, sino también esté comprometido con el desarrollo de la investigación científica. Pueden hacer investigaciones multidisciplinarias para dar solución a la problemática de la contaminación del lago Titicaca. Puno cuenta con hermoso lago navegable más alto del mundo, con agua dulce, el lago Titicaca. De este lago salieron la pareja mítica que es Manco Cápac y Mama Ollo para fundar el Imperio Incaico, y creo que tiene historia. Y hoy tenemos que dar solución a esa problemática del lago Titicaca, haciendo trabajos de investigación, aportando propuestas alternativas para la solución a la contaminación del lago y también para que Puno tenga calidad de agua. Se está instalando el laboratorio de control de calidad del agua para el consumo humano. Entonces, la universidad se ha proyectado siempre para el desarrollo de la población de Puno. Y por eso el día de hoy, por fin, ponemos al servicio de la universidad, al servicio de la población de Puno, la apertura, la inauguración del nuevo grifo de la universidad para abastecer combustible a todo el transporte y al parque automotor de nuestra región de Puno. Muchas gracias y declaramos por inaugurado, por aperturado, este nuevo servicentro de la Universidad de Puno. Hola. Fueron las palabras del doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra universidad, la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Importante proyecto al servicio de la comunidad universitaria de la ciudad de Puno y la región. Servicentro Una, con tarifas muy especiales, beneficiando a toda la población y al gran parque automotor. A continuación, desarrollaremos el acto protocolar del develamiento de la placa de este importante proyecto y el rompimiento de la chomba y el corte de cinta. Invitamos a nuestras principales autoridades para que nos puedan acompañar por este lado para poder desarrollar el develamiento de la placa de este importante proyecto, como es el Centro de Producción e Investigación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Vamos entonces a apoyarlos a la cuenta de tres para el develamiento de la placa del Centro de Producción e Investigación Servicentro de la UNA.
vamos a participar junto con nuestras autoridades de este importante acto. Develamiento de la placa del Centro de Producción e Investigación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. A la cuenta de 3, 2, 1. Fuerte voto de aplausos. A la letra dice Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Obra, construcción e instalación del grifo universitario de la Universidad Nacional del Altiplano. Obra inaugurada por el doctor Paulino Machaca Ari, rector. Doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Doctor Ariel Rogelio Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Obra iniciada por el doctor Porfirio Enrique Salas, rector 2015-2020. Doctor Rogelio Flores Franco, vicerrector académico. Y doctor Wenceslao Medina Espinosa, vicerrector administrativo. Contadora público, Juana Francisca Cárdenas Minaya, administradora del Servicentro UNA. Ingeniero Wilber Fernando Cairo Rojas, jefe de la Oficina de Ejecución de Inversiones. Ingeniero Rojar Ronald Quispe Condori, residente de obra. Ingeniero María Luisa Velarde Álvarez Mancilla, supervisor de obra. Puno, Ciudad Universitaria, septiembre del 2022. Invitamos a nuestras autoridades para que podamos continuar con esta inauguración. A continuación, los invitamos también para desarrollar el rompimiento de la chomba y el corte de cinta. Vamos entonces a desarrollar este acto acompañado de las melodías del Sicuri 29 de agosto de nuestra universidad. Invitamos para el rompimiento de la chomba y el corte de cinta al doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra universidad. Fuerte voto de aplausos. Muchísimas gracias, un fuerte voto de aplauso. Para el corte de la otra cinta, invitamos a nuestras autoridades para proseguir con el rompimiento de la chomba de las instalaciones administrativas, las oficinas en la que laboran los funcionarios del Servicentro de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Para el rompimiento de la chomba y el corte de cinta de los ambientes administrativos del Centro de Producción e Investigación Servicentro de nuestra universidad, anuncio al doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de nuestra universidad. Fuerte voto de aplausos. Y venga los aplausos para el doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector
académico de nuestra universidad. Ingresamos por favor a los ambientes para poder dar un breve recorrido. Modernos ambientes administrativos. De esta manera se desarrolla la inauguración del Centro de Producción e Investigación Servicentro de nuestra universidad, la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Ya nos encontramos en la sala de máquinas y para el rompimiento tradicional de la chomba y el corte de la cinta, anuncio al doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Y venga los aplausos. De esta manera, hemos cumplido la inauguración del Servicentro, el centro de producción de nuestra Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Invitamos a nuestras principales autoridades, a los jefes de las oficinas, a los ingenieros que han hecho posible esta infraestructura para una fotografía de estilo, una fotografía que quedará en el recuerdo de cada uno de los presentes de esta ocasión especial. Invitamos por favor a las autoridades, a los jefes de oficina, a la contadora público colegiado Juana Cárdenas Minay, administradora del Servicentro de nuestra universidad, a los acompañantes, momento especial. Ya entra en funcionamiento el Centro de Producción de Investigación de nuestra universidad. Moderna infraestructura puesta al servicio de toda la comunidad universitaria. El Servicentro de la UNA atenderá también a toda la población de la ciudad de Puno, satisfaciendo las necesidades de todo el parque automotor. El saludo de nuestras autoridades y los funcionarios, los jefes de oficina. Aquí está el moderno Centro de Producción e Investigación Servicentro de la UNA de Puno, con precios accesibles, convirtiéndose también el Servicentro de la UNA en un centro que regula los precios de los combustibles en toda la región de Puno.
Agradecemos al Sicuri 29 de agosto. Muchísimas gracias por su participación también en esta inauguración. A continuación, anuncio en el brindis de honor al doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación de nuestra universidad, a quien lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Señor rector de la Universidad Nacional de Tipán, doctor Paulino Machacar, señor vicerrector académico, doctor Melia Cuentas Alvarado, contadora pública colegiada, señora Juana Cárdenas, compañeros administrativos, público presente. Como lo dijo la señora Juana, hace un año empezó este proyecto de ampliación, más que ampliación, creo que es una remodelación y reconstrucción de todo este servicentro que por mucho tiempo pues estuvo brindando el servicio a la ciudad de Puno, un servicio que era de calidad y que ciertamente regulaba el precio también de los combustibles en la ciudad. Estaba parada aproximadamente un mes ahora, pero ya lo tenemos nuevamente aperturado, ¿no? Para la felicidad de todos nosotros, para la felicidad, yo espero, de toda la comunidad y del público o de las personas que viven en esta hermosa ciudad de Puno, ya que vuelve a estar en funcionamiento este grifo, y como le había dicho, grifo que es referencia para todos en la ciudad de Puno. Por todo esto, y que pronto llegue la ampliación para vender gas, y que sea también de beneficio para toda la sociedad, para la comunidad y para la región, deseo que a partir de ahora y con la entrada en funcionamiento de este moderno servicentro, todo el público de Puno pueda disfrutarlo de partir de en adelante. Muchas felicidades a todos ustedes por el trabajo. Salud. Salud con todos. En señal de agradecimiento a nuestra Pachamama, la Madre Tierra, al esfuerzo desplegado por nuestras autoridades, al compromiso de los jefes de diversas oficinas, funcionarios y trabajadores de toda la comunidad universitaria. Para demostrar que el servicentro de nuestra universidad ya está operativa, ya está en funcionamiento. Ahí está la primera unidad vehicular de nuestra primera Casa Superior de Estudios, que ya viene siendo abastecido con el combustible. Simbólicamente, ya los trabajadores del servicentro de la UNA, a partir de hoy, ya atienden a todo el parque automotor de nuestra universidad, la ciudad de Puno y la región. Muy bien. Fuerte voto de aplauso para los compañeros del Servicentro de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Cumplirá su rol fundamental de regular los precios a nivel de todos los grifos de nuestra región y se convierte también en el servicentro referente de toda la ciudad de Puno. Invitamos a toda la población
a la colectividad para que pueda acercarse ya al servicentro y de esa manera abastecerse de combustible de calidad y a precios accesibles, cumpliendo su rol regulador en el abastecimiento de combustibles. Muy bien, los vehículos particulares también ya están ingresando al servicentro de nuestra universidad para abastecerse de combustible. Los precios son muy competitivos. Y el grifo también se encuentra en el sistema de Osinermín y en la plataforma de Facilito, plataforma a nivel nacional habilitado para cerciorarse de los precios más competitivos, más accesibles. Y el servicentro de nuestra universidad se encuentra en ello con los precios sumamente accesibles para toda la población. Ya están ahí, como podemos apreciar, los ciudadanos de la ciudad de Puno. Están también los hermanos del volante, que sin lugar a dudas regresan con mucha alegría a estas instalaciones modernas a partir de hoy, como siempre lo han hecho, concurriendo a diario porque tienen un ahorro garantizado y tienen además los precios competitivos y también la medición correcta. Muchísimas gracias. De esta manera estamos concluyendo esta inauguración del Centro de Producción e Investigación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. A nuestras principales autoridades universitarias, a los jefes de diversas oficinas, funcionarios, a los Sicuri 29 de agosto para acompañarnos en esta ceremonia especial. A toda la comunidad universitaria les quedamos eternamente agradecidos. A nombre de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, les decimos muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.